Alberto Flores Fernández, alias Soldado, un policía acusado de haber ayudado a escapar a Juan José Castillo Arévalo después de dispararle a la agente Carla Ayala, llegó este jueves deportado de Estados Unidos y fue capturado de inmediato en el aeropuerto por las autoridades ya que tenía orden de captura. La fiscalía acusa al policía por los delitos de incumplimiento de deberes y encubrimiento. De acuerdo con la acusación fiscal, Flores Fernández acompañó al agente Castillo Arévalo hasta el oriente del país después de que le disparara a Carla Ayala dentro de una patrulla policial tras una fiesta de fin de año el 29 de diciembre de 2017. Esa audiencia fue desarrollada el 7 de junio de este año, en el cual el juez ordena la detención provisional, y es así que se realizan las coordinaciones respecto a la localización de los diferentes prófugos, y es que se tiene la coordinación con ICE, en el que nos informa que efectivamente en la frontera dan la localización de esta persona, de quienes en estos 14 días hemos estado en constante comunicación a efecto de que esa deportación se hiciera efectiva este día. Comentarles que la participación de este sujeto, pues prácticamente consistió, y no voy a poder ampliar más por razones obvias, consistió en apoyar lo que fue la salida de el delincuente conocido como Samurai, la salida desde San Salvador hasta un área de la zona de Usulután. Básicamente nosotros logramos establecer de que él participó en este movimiento, en este traslado, y por eso es que se le estaría imputando pues a él prácticamente este delito. Las autoridades creen que Flores Fernández huyó como indocumentado a Estados Unidos después de encubrir el crimen de la agente Carla Ayala. Este es un informe de laprensagráfica.com.